Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También queremos agradecer a las personas que nos sintonizan mundialmente a través de la web, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibimos muchísimos mensajes relativos al tema de emprendimiento, en especial a nuestra iniciativa La Máquina Financiera. Y hacemos énfasis en esto porque muchísimas personas tienen la necesidad de crear nuevas fuentes de ingresos porque la inflación provoca crisis en las personas y en las familias que tienen un único ingreso y sobre todo aquellas que tienen al menos un ingreso hay personas también que han perdido su trabajo o que se ven indefensas ante la crisis económica. Y por eso el emprendimiento es un mecanismo de orden mundial que ha ayudado a muchos países a superar las crisis económicas. ¿Por qué? Porque el emprendedor se autoemplea y el emprendedor da empleo a los demás y crea además un clima de prosperidad a su alrededor. Es un efecto que se denomina spillover, es decir, que salpica positivamente a la comunidad porque se genera un núcleo de economía saludable. También hacemos énfasis en que los emprendimientos deben ser totalmente legales, lícitos. ¿Por qué? Porque eso genera estabilidad en el emprendedor. Cuando hablamos de economías informales, que en algún momento eso puede funcionar para algunas, algunas personas, algunas pocas personas, se genera mucho, vamos a llamarlo así, turbulencia económica. Y por eso insistimos que el mejor emprendimiento es el emprendimiento legal, el emprendimiento que cumple con todas las leyes y además es lo más económico para el emprendedor. El emprendedor que cumple con todas las leyes compite con mayor comodidad, baja su nivel de riesgo y le permite desarrollar un cuerpo de emprendimiento fuerte, brazos y piernas fuertes para emprender. Y eso es fundamental, sobre todo aquellos emprendedores que tienen una visión internacional. Es necesario que apliquemos nuestros conocimientos para emprender como solución a los problemas económicos y crear múltiples fuentes de ingreso. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia en Venezuela. Hemos cumplido 10 años transmitiendo estos conceptos con la ayuda de muchísimos colaboradores a través de nuestra amplia plataforma de medios en radio y televisión. Queremos agradecer también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestra nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos, está toda la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos que pueden consultar y compartir. Hoy estamos también haciendo énfasis en el tema del liderazgo y quiero también hacer énfasis en que todos somos líderes. Todos lo somos. Todos ejercemos el liderazgo en el ámbito que nos toca. Desde la persona, desde, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista comunitario. Todos ejercemos el liderazgo. Y es necesario que todos lo desarrollemos. Y ser líder es una tarea muy difícil. Y que a todos nos toca realizar. Cualquiera de nosotros ha ejercido el liderazgo. Examinen cualquiera de sus días y se van a dar cuenta de ello. Somos líderes cuando tenemos la capacidad de tomar una decisión. Y debemos prepararnos para tomar las mejores decisiones. Es necesario que, nos, que estemos preparados para tomar las mejores decisiones. Con información. Y dentro de ese liderazgo. Todos ejercemos en nuestra familia, con nuestros colegas, con nuestros amigos. Mira, inclusive yéndonos de vacaciones o de fin de semana con nuestros amigos, el liderazgo se turna de acuerdo a las capacidades de cada una de las personas que compone ese viaje, por ejemplo, de vacaciones. Entonces, hay una serie de defectos que como líderes a veces cometemos. Uno es el abuso verbal. Otra cuestión que debemos vigilar muy fuertemente como líderes. No cumplir con lo que prometemos. Y, e insisto en esto, todos somos líderes. Existen líderes que dentro de un afán casi desesperado buscan a toda costa convencer a sus seguidores. De algo en particular. Y en ese intento insisten en uno de los errores más graves de cualquier líder y es no cumplir con lo prometido. U ofrecer cosas que ya de antemano saben que no pueden cumplir. Entonces el líder debe ofrecer realmente lo que está en sus manos hacer. O explicar su objetivo claramente diciéndole a sus seguidores el grado de dificultad que esa meta tiene y que requiere su ayuda y que juntos pueden llegar a hacerlo, pero explicando que puede ser difícil o fácil o está en sus manos alcanzarlo. El tema también del control de la ira es algo de lo que muchos líderes adolecen. Eh, también es necesario que un líder le facilite a su equipo el buen desempeño, que se lo facilite, no que se lo impida. Entonces hay muchos líderes que no facilitan el desempeño de sus seguidores y en consecuencia pues, el equipo fracasa. Otro gran problema de muchos líderes, ser incongruentes. Entonces, líderes que establecen reglas que ellos mismos no son capaces de cumplir. Establecer valores que ellos mismos no tienen. Entonces, es muy importante ser, ser congruentes. Otro problema, ser excesivamente pesimistas o excesivamente optimistas si creemos necesario tener los niveles de energía y también llamar a las cosas por su nombre un verdadero líder y también un verdadero seguidor tiene la personalidad para identificar un problema y decir aquí hay un problema hay que corregirlo y un seguidor también tiene el derecho de decirle a cualquier líder creo que esa idea o esa solución que está Usted proponiendo no está a la altura de la solución que se requiere. Y tengo esta idea que creo que puede ser interesante para usted como líder. Eso es liderazgo para todos. Soy Rafael Nieves. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.